Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Yes. Buenas noches, qué gusto que estemos acá. Ahora veo que hay pocos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Me da mucho gusto encontrarme con ustedes otra vez. Me parece extraño, estamos solo siete. El lunes, ya más tarde ingresan los demás. Está bien, Ricardo, muy bien. Sin embargo, voy a pasar lista, a pesar de que sí, yo puedo apreciarlos, pero voy a... me va diciendo presente, por favor. Rafael Antonio Morales. Presente. Muy bien. María Magdalena Maya. A ver, aquí le vamos a poner... Henry Samuel. Francisco Antonio Patiño. Suyapa Noemí Jiménez. Ana Miriam Siciliano. Sí está, quizás no nos escuchó. Lidia. Aquí estoy, es que no podía quitar el... no podía activar el audio, perdón. Ok, ya le puse presencia. Lidia Alexandra. Creo que también está. Nubia Melanie Avelar. Iris Janet. Miriam Aleida. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches. Jacob Isaías. Jonathan Abigail García, ¿es así? Silvia Carolina. Buenas noches, aquí presente. Buenas noches. Ana Gloria Jurado. Janet Ayala. Alfredo Esaú. Presente. Sí, sí. Milton David. Janet Ayala viene llegando ahorita. Ricardo Ernesto. Presente. Alba Noemí. Presente, buenas noches. Buenas noches. Vilma Isabel. Buenas noches, presente. Buenas noches. Stephanie Guadalupe. María Carolina Portillo. Dari Gisela. Cristian José. Bien, es importante la asistencia. Hablábamos, creo que no solamente yo se los he dicho, sino que... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, no me mencionó. ¿A quién no mencioné? Janet Ayala. Ah, sí, sí, lo que pasa es que usted ingresó después de que la mencioné, pero ya le puse presente porque me fijé que ingresó. Así, gracias, muy amable. Sí, ya le puse presencia, Janet y Dari, que le voy a... Y Dari, Dari, sí. Sí, ahorita le acabo de poner presencia. Hablábamos... Perdón. Hablábamos de que usted tiene que tener el 80% de asistencia. Eso significa que usted solo tiene permiso de faltar a tres clases. O sea que si alguien ya faltó toda la semana pasada, en realidad no, yo solo les hago la reflexión, ¿verdad? Porque en realidad las decisiones son de inglés corporativo, solo les hago la reflexión. Si alguien faltó toda la semana, pues no sé, yo no tomo decisiones, solo les hago la reflexión. El 80% significa de que usted solo tiene que permiso de faltar a tres clases,
¿verdad? Entonces, hagamos todo lo posible. Sé que muchas veces es difícil, a veces el trabajo, contratiempos, a veces es sumamente difícil, pero si podemos hacer todo el esfuerzo en este mes de febrero, fabuloso. Es para nuestro beneficio. Quiero hacer un repasito de los, de las pruebas que usted ya tuvo que haber tomado. Ya nos evaluaron la sección 1, que fue la de la semana pasada, así que quiero felicitar a Rafael, a Henry, Francisco, Suyapa, a Miriam, Nubia, Miriam, Miriam López, Silvia Carolina, Ana Gloria, Janet, Alfredo, Milton, Alba, Vilma, María Carolina, Dari, Cristian. Los felicito. Tienen un 100% de que han estado ingresando a la plataforma y han hecho los laboratorios correctamente. Más quiero animar a los que no mencioné, tienen quizás una nota diferente, 100 no es que esté mala, ¿verdad? Pero quiero animar que todavía no han ingresado a la plataforma o no han hecho los laboratorios. Animo a Lidia Alexandra, a Iris Janet, Jacob Isaías, Jonathan Abigail, me corrige si esto es correcto, Stephanie Guadalupe. Les animo que ingresen a la plataforma y puedan resolver los ejercicios, hacer los laboratorios. Les animo, yo estoy a la orden. Yo les voy a, bueno, estamos ahí en el grupo de WhatsApp. Usted me puede enviar un mensaje personal, ¿verdad? Si quiere ayuda, con muchísimo gusto. Lidia, voy a revisar ahorita, Lidia, si le puse presencia o ausencia. Lidia, sí, ya le puse presencia. Entonces les animo, ¿verdad? A que aprovechemos el recurso, ¿verdad? Aprovechemos ahorita que se puede, porque hay momentos en que por más que agendemos, no podemos, entonces cada vez que podamos, que lo hagamos, ¿verdad? Así que les felicito y les animo. Muy bien. En la clase anterior nos había quedado un ejercicio pendiente que voy a mostrarlo en este momento. Alguien nos hacía una propuesta, a ver, lo tenemos aquí. Alguien nos proponía hacer como los descuentos de la gente que llegó tarde. Aquí calculábamos el aumento de salario, estábamos trabajando en el tema de referencias, dejando claro entre una referencia, perdón, relativa y absoluta. Entonces, aquí tenemos el sueldo del empleado, el aumento del salario. En base a eso calculábamos la hora diurna, dividiendo el salario entre los 30 días de la semana, entre las 8 horas del día. Y aquí calculábamos cuánto vale el minuto, como para descontar a la persona que llegara tarde. Y en este caso hacíamos una operación. Si la hora de entrada de la persona es a las 8, y la hora que marcó es a las 8 y 2, entonces tenemos aquí una diferencia de 2 minutos. Entonces decíamos, si el minuto vale 80 centavos, entonces
Si llegó 2 minutos tarde, entonces ¿cuánto hay que descontarle aquí? Quizás acá voy a ponerle, si esta es la hora diurna, vamos a ponerle aquí valor minuto. Valor minuto. Y aquí quizás el descuento. El descuento. En este descuento tenemos la celda C13, que es la de la diferencia de la hora que se tardó en marcar, y el valor del minuto. Pero aquí nos está dando un descuento de 0. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar aquí el minuto, y esto lo voy a hacer con una función que se llama minuto. Quiero el minuto de esta celda. Entonces, esa función minuto me ha dejado el minuto de esa celda. Y ya no sería que yo tengo que multiplicar aquí el C13, sino que sería que yo tengo que multiplicar el D13. Porque allí es donde me ha sacado el minuto, en esa celda. Entonces, ya con eso, yo ya tengo que el descuento para esa persona va a ser de 1.60, porque si el minuto vale 80 y se tardó 2 minutos, claro, hay parámetros, ¿verdad? Quizás no solamente con 2 minutos de llegada tarde, de 2 minutos, quizás va a haber descuento, sino que ahí usted sabe que hay que establecer criterios, tenemos que tener parámetros. Francisco, en este momento le pongo asistencia. Francisco Patiño. Ya le puse asistencia, Francisco. Entonces, así me ha devuelto el descuento, y si usted se fija, acá ya tenemos como el descuento, ¿verdad? Si tenía que haber ganado 11.500, pues con ese descuento ya gana 11.498.72. Entonces, de esa manera es como podemos aplicar. Aquí tenemos a alguien en el grupo, Stephanie. Buenas noches. No sé si ya está Stephanie con nosotros o ha tenido algún inconveniente. Pueden compartir el link, por favor, dice. No sé si alguien de los participantes me ayuda, si no, yo con gusto. Aquí ahorita busco. Gracias. Ya no sé si alguien de los participantes nos ayudó, pero ya nos ayudaron. Muchas gracias. María Magdalena. Voy a buscar la asistencia a María Magdalena y le pongo presencia. Correcto, aquí le voy a poner presencia. Muy bien. Es decir, asistencia, ¿verdad? Porque estamos en virtual. Bien, entonces ahí tenemos. Ahora, ¿qué pasaría si esta persona tal vez no se tardó minutos? Tal vez llegó horas tarde sin notificar. Llegó a las 10. Aquí yo solo he sacado el minuto. Voy a sacar la hora. Entonces, aquí vamos a ponerle a esto quizás una... Ajá, aquí se tardó 2 horas. Bueno, está correcto. Ha hecho que se ha tardado 2 horas. Ha llegado 2 horas tarde. Henry López.
Ok, Henry, en este momento ya le puse presencia o asistencia. Bien. Entonces, como esta función solo me sirve para minuto, yo quizás tengo que hacer una tabla mejor estructurada, ¿verdad? Aquí voy a sacar, voy a ocupar la función hora para que nos devuelva la hora de esta misma celda. Y aquí en el descuento tendría que ser no solamente la multiplicación de los minutos, sino que tendría que ser también la multiplicación de la hora, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la hora? La hora que tarde que llegó multiplicada por esa hora que vale, ¿verdad? Así sería entonces. Ahí ya tenemos que si llegó 2 horas tarde, ya tenemos, y si la hora vale 47, ya tenemos el respectivo descuento, ¿verdad? Este es para el caso que nos planteaba una compañera que nos decía, podemos calcular llegadas tarde y cuánto es que se le va a pagar a un determinado empleado. Esto es afinando un poquito y terminando un poco la clase del jueves. Buenas noches, perdón que llegué un poquito tarde. Buenas noches. María. María, por Dios. Sí, presente, presente, perdón por la tardanza. Sí, sí, ahorita la busco, la ubico. María. María Carolina. Muy bien. Ya le puse asistencia. Ok. Muchas gracias. Está bien, así nos decía un compañero, es que es lunes, ¿verdad? Entonces vamos a llegar tarde. Pero qué bueno que está, ¿verdad? Qué bueno que se pudo unir. Gracias. Bien, entonces hemos terminado el ejercicio propuesto que venía de parte de ustedes, de un participante, una compañera, que nos decía podemos hacer este ejercicio. Entonces es así más o menos como nos quedaría. Para este día, solo este chat del grupo de Excel y el otro de Zoom. Ajá, correcto, el chat de Zoom cuando estemos en clase, ¿verdad? Bien. Ahora veamos en nuestra plataforma tenemos el objetivo de la lección de hoy, que utilicemos la función buscar. La función buscar es parte de las funciones de búsqueda y referencia de Excel. La función buscar. Use buscar una de las funciones de búsqueda y referencia cuando necesite buscar en una sola fila o columna y encontrar un valor desde la misma posición en una segunda fila o columna. Stephanie, ¿me puede ayudar con la lectura de estas dos líneas, por favor? Hola, buenas noches. Buenas noches. Perdón, solo le alcancé a escuchar lo último de las dos
líneas, los dos párrafos, perdón, que me dijo que le ayudara a leer, pero ya no vi cuáles me señaló. Sí, donde dice, solo déjeme ver, aquí me está diciendo Stephanie. Ajá, oh, perdone que no le vi que me levantó la mano. Pero nada, es que fíjese de que tengo una duda. Sí, ahorita le puse asistencia. Me está costando entrar. Dígame su duda, sí. Me está costando entrar a la plataforma y fíjese que la semana pasada yo aparecía en otro listado y no sé por qué. Y cuando yo he querido entrar a la plataforma a hacer mis ejercicios, no podía. Ahí está que yo ahorita no he hecho nada porque no había logrado entrar. Y de hecho, me pasaron otro link de una amiga que me dijo que ella estaba en la lista y le dije a la licenciada y me dijo que me iban a mandar un correo para ver en cuál iba a quedar. Pero a la larga no me cayó ni el correo y no sé en sí por qué me está costando entrar a las plataformas. No sé si por ese problema de que aparecía en una lista y en otra. Probablemente. Fíjese que la voy a reportar, pero no sé si vaya. Ahorita sí que bueno que ya está en esta clase y no sé si ha logrado entrar a la plataforma de inglés corporativo donde se hacen los laboratorios. No, fíjese de que vaya con usted, si ya tres veces me logré conectar. Sí, sí. La primera, la segunda y hasta ahora, porque después ya no podía por lo mismo. Y de hecho, para ver de entrar, me ha costado y he hecho de todo. Me he hecho casi 20 minutos queriendo entrar. Y hasta ahora otra vez, ya ratos estoy queriendo intentar, y por eso es que yo les pido ahí en el chat el link, porque no me aparece tampoco. Y ajá, yo intento y no logro entrar, y yo se lo comenté a la otra licenciada, de hecho, le di mi nombre completo y me dijo que lo iba a verificar, pero ya no tuve respuesta. Bueno, igual yo voy a hacer el comunicado, no sé si... alguien que se llama Ale Martínez no es participante, es de inglés corporativo, entiendo. Porque es la que, si usted se fijó en el chat, enviaron como la información completa que todos recibimos. ¿Verdad? Donde dice el enlace, donde usted solo presiona clic ahí nada más y ya supuestamente se tiene que unir, porque entiendo que los demás participantes así hacen, ¿verdad? O sea, solo presionan ese enlace y ya están adentro. Porque si no, sí, usted tendría que, ¿verdad? Que a los demás no les cuesta esta parte. Ajá. No, conmigo todo bien. Ajá, entonces, porque la otra manera, compañera, es que si no le está funcionando el link, aunque es el más eficiente, usted quizás tenga la app de Zoom y allí donde dice Meeting ID, usted escribe ese número y escribe la contraseña, que es la información que nos mandaron a todos para poder unirnos. Y buenas noches. Sí, buenas noches. Fíjese que en mi caso, sí, yo ingreso directamente a lo que es la plataforma de Zoom, ingreso el ID, luego nuevamente ingreso la contraseña y no tengo problema. Ajá, es lo que digo, no debería haber problema, pero no sé si ya probó con esa opción, compañera, de que no solamente hacer clic en el enlace, sino que en una app, usted tendría que descargar la app, introducir el Meeting ID y la contraseña. No sé si lo ha probado de esa manera, si no, yo ahorita estoy escribiendo para que no se nos pase, ¿verdad? Stephanie Cepeda, ¿verdad? Voy a intentar así porque sí, voy a intentar así como me está mencionando, porque fíjese de que sí me da ese problema el link, pero no sé por qué, porque de hecho en el primero, en el principiante, no, nunca me dio ese problema de un solo, así como se trabaja, ¿verdad? Desde el link y todo, y uno bien cabal al momento entra, pero no sé por qué me está dando ese problema. Y lo que le comento que me dicen que incluso aparezco en otra lista también. Entonces no he podido ahorita hacer mis ejercicios por lo mismo. Vaya, ahorita yo le estoy escribiendo a la encargada del grupo. Tal vez usted me ayuda. Sí. Dice que rápido y no ha logrado ingresar a la plataforma de aprendizaje.
Muy bien. Yo ya escribí, ya reporté, espero que nos den una respuesta satisfactoria, ¿verdad? Que nos den una oportunidad para que usted pueda hacerlo normalmente, pueda desarrollar los ejercicios normalmente. Ok, bien, gracias. Stephanie, entonces me quedé con... Vamos, entonces, si vos... Me quedé con usted, ¿verdad? ¿De qué me iba a ayudar con la lectura? No sé si logra ver lo que yo he sombreado. Sí, claro. ¿Le leo todo o solamente lo que ha sombreado? Si le lee todo, maravilloso, gracias. Ok, empecemos desde donde dice objetivo. Va, está bien. Lograr que los participantes utilicen la función buscar como parte de las funciones de búsqueda y referencia de Excel. Función buscar, use buscar, una de las funciones de búsqueda y referencia. Cuando necesites buscar en una sola fila o columna y encontrar un valor desde la misma posición en una segunda fila o columna. Por ejemplo, supongamos que sabe el número de pieza para una parte automática, pero no sabe el precio. Puede utilizar la función buscar para devolver el precio de la celda H2 al introducir el número de la parte automática en cada celda H1. Use la función buscar para buscar una sola fila o columna. En el ejemplo anterior, estamos buscando los precios en la columna D. Hay dos formas de utilizar buscar, forma vectorial y forma de matriz. Forma vectorial, utilice este formulario de buscar para buscar una fila o una columna para un valor. Use la forma vectorial cuando desee especificar el rango que contiene los valores que desea buscar. Por ejemplo, si desea buscar un valor en la columna A, baje hasta la fila 6. Muy bien, muchas gracias, Stephanie. Vemos entonces que la lectura concuerda con esta imagen que tenemos a continuación, en donde tenemos la función buscar. Estamos buscando este valor de 419 en el rango de A2 a A6, que es donde estamos, es donde está la frecuencia de valores. Y necesitamos que nos arroje el resultado de lo que está en el otro rango, de B2 a B6. Presiono siguiente. Y tenemos la función buscar. Prestemos atención al video de la maestra. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función buscar. Esta función pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia y la podemos utilizar de dos maneras, en su forma vectorial y en su forma de matriz. Utilizamos esta función cuando necesitamos obtener un resultado que se encuentra en una misma fila o en una misma columna. Vamos a hacer este ejemplo para que puedas ver cómo la función buscar realiza una búsqueda dentro de una matriz. Tenemos este ejemplo que contiene el código, el artículo y el precio. En este lugar vamos a establecer el código en base a los artículos que tenemos en esta matriz. Pero primero vamos a introducir la función buscar. Introducimos el signo igual y llamamos al asistente de funciones. Al hacer doble clic, la agregamos a la celda. Primero vamos a agregar a esta función el valor en el que la función va a realizar la búsqueda. En este caso, ese valor se encuentra en la columna N8. Agregamos el signo de punto y coma y luego vamos a agregar los datos de la matriz donde queremos que la función realice la búsqueda. En este caso va a ser la columna I y la columna J. Una vez agregado, cerramos el paréntesis, presionamos la tecla Enter para ejecutar la función. Y si piensas que nos ha dado un error, pues te equivocas. ¿Por qué? Porque el error que Excel nos indica es que donde él está haciendo la búsqueda no se encuentra ningún valor. Para que esta función me devuelva un valor, tengo que introducir el código del artículo. El ejemplo. A008.
Presionamos la tecla Enter y ahí la función realizó la búsqueda y me indica que el código A00 pertenece dentro de este matriz al artículo gorra. Si aún no has entendido, vamos a realizar otro ejemplo. En este caso, la función me va a devolver el precio del artículo que se encuentra en la columna N. De nuevo, introducimos el signo igual y escribimos la función buscar. Hacemos doble clic y agregamos la celda en la cual estamos haciendo la referencia para que la función realice la búsqueda. Agregamos el punto y coma y ahora dentro de esta matriz vamos a agregar la columna donde se encuentran los códigos, que es la columna I, y vamos a seleccionar hasta la columna donde se encuentran los precios de estos artículos. Ahora la función buscar me devuelve el artículo y el precio en base al código que yo escriba en esta columna. Cambiemos el código para comprobar cómo funciona la función buscar. Código A003. Presionamos la tecla Enter y podemos ver que ahora ha cambiado. El artículo es una blusa y el precio es 28. Y aquí podemos comprobar la búsqueda que ha realizado esta función. Muchas gracias por tu atención prestada. Te espero en la próxima clase de Excel Intermedio, donde continuaremos conociendo muchas más funciones de Excel. Muy bien. En el siguiente enlace encontrarás el archivo Excel que te servirá para tus prácticas de la sección 2. Descárgalo y ábrelo con Microsoft Excel para que puedas resolverlo. Presiono función buscar. Y ahí nos aparece pero yo lo tengo descargado, solo lo. Tenemos entonces el de la forma vectorial, ¿verdad? Ya está puesta la función en que buscamos un valor específico en un rango. Estamos buscando el 577 en el rango de B8 a C12. Y ese es el resultado. El color de la frecuencia es, dice acá. Vamos a introducir una función buscar aquí. Dice, digite una frecuencia. El color de la frecuencia es, dice aquí. Voy a utilizar buscar. El valor buscado es el que se digite en esta celda, separador de argumentos, y mi valor de comparación va a ser, quiero que me devuelva lo que coincida con esta tabla. Entonces, acá dice que si la frecuencia es 414, el color de la frecuencia es rojo. Si yo digito 419, el color de la frecuencia 517, 577, 639. Hemos utilizado la función buscar. Acá también dice el artículo es el A005, tal como lo vimos en el video. Uso la función buscar,
¿Qué es lo que vamos a buscar? Lo que se digite aquí. Separador de argumentos, punto y coma. Que lo busque en esta matriz. Si ustedes se fijan, cuando en las funciones yo tengo valores entre corchetes, son valores opcionales. A005 dice que es camiseta. A006 es pants. Entonces repetimos lo que nos decía la maestra para buscar el precio. Buscar. Que busco siempre con un código dentro de la matriz. Ahora lo hacemos extensivo porque necesitamos averiguar el precio. El vector de comparación. Ajá. Aquí tenemos algo. Voy a usarlo. Vamos a ver, voy a usar este. Aquí me va a dar, ok. Seleccione el rango del el dato que quiero que me devuelva. Busque lo que se digite, el código que se digite dentro de la matriz y el vector de mi resultado, que es lo que quiero que me devuelva. Y acá lo pruebo. Y de esa misma manera podemos hacer ejemplos, por ejemplo, cuando vamos a algún lugar y nos dicen, présteme su DUI, y lo que hacen las personas es digitar el DUI y ya salen los datos de la persona. Claro, siempre hay una primera vez en que hay que ingresar datos. Cuando vamos, por ejemplo, a comprar algo, ¿cuál es el código del artículo? Precisamente es un ejemplo el que estamos haciendo. A veces hay, bueno, en educación se manejan NIE de estudiantes, entonces, que es el número de identificación de estudiante. Entonces, lo que se hace es que, a ver, cada estudiante tiene su número. Entonces, digitamos ese número único. Y ya pues nos salen los datos de los estudiantes previa alimentación a una base de datos. Siempre hay una primera vez en que hay que escribir, hay que digitar esos datos para que posteriormente solo tengamos que hacer las búsquedas con mayor facilidad. Y así, cualquier, el código del empleado, a ver, necesitamos saber algún dato de ese código del empleado, digitamos el código y nos arroja un resultado. Entonces, por ejemplo, hacemos un ejercicio. Me voy al mismo sitio. Recuerden que yo les decía, si yo me vengo acá y voy aquí a insertar función en Excel. Vean que yo aquí tengo ayuda sobre esta función y quiero que nos vayamos aquí a la ayuda sobre esta función porque hay algo importante que tenemos que leer. Tenemos que saber. Yo lo tenía abierto. Se lo muestro. Aquí está el sitio de Microsoft, que es el soporte, cuando tengamos alguna duda sobre el uso de las funciones. Buscar, función buscar. Excel para Microsoft 365, ahí está más, ¿verdad? Hay como ya sabe usted varias versiones. Esto es lo que más o menos hemos leído, que la función buscar pertenece, recuerde que Excel tiene categorías de funciones, entonces esta pertenece a las funciones de búsqueda y referencia. Y aquí hay un ejemplo que es parecido al ejemplo que hemos hecho, ¿verdad? Que nos decía el video, en donde tenemos un número de artículo, un nombre de artículo, precio, estado.
Entonces, ya sabemos cómo hacer para digitar el número del artículo y el precio del artículo. Es más o menos muy parecido a lo que hemos hecho. Mira esta sugerencia. Considere una de las funciones de buscar más recientes en función de la versión de Office que use. Mire lo que dice. Use Buscar V para buscar en una fila o columna o para buscar en varias filas y columnas como una tabla. Es una versión notablemente mejorada de buscar. Y aquí hay un videíto que lo vamos a ver posteriormente sobre cómo usar el Buscar V. Si usa Microsoft 365, use Buscar X. Esto es como, Buscar X es como lo máximo. O sea, buscar fue como lo primero que Excel publicó en sus versiones anteriores. No lo ha quitado por el tema de la compatibilidad de versiones de Microsoft Excel. Pero generalmente ahorita como que casi nadie está usando la función buscar como tal. O están usando el Buscar V, o el máximo ahorita que es el Buscar X, que es como el top ahorita que tiene Excel, digamos, ¿verdad? Aunque hay otras funciones mucho más óptimas aún. Pero vamos a ver esta sugerencia que es importante. Dice que Buscar X no solo es más rápido, sino que también le permite buscar en cualquier dirección. Y esto es importante. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Sin importar si la función solo busca posiciones a la derecha, dice que con Buscar X no le importa la posición a donde buscar. Vea, hay dos formas de utilizar buscar, la forma vectorial y la forma de matriz. Esta ya la leímos y este es el ejemplo que ya hicimos. Y aquí está la forma de matriz. Y mire lo que dice la página de soporte de Microsoft. Recomendamos encarecidamente el uso de Buscar V o Buscar H. V significa vertical, si tenemos una matriz vertical, y Buscar H si tenemos una matriz horizontal. Es decir, que si vamos a buscar un valor que se va a mover en filas o si vamos a buscar un valor que se va a mover en columnas, en lugar de la forma matriz. Y aquí, como les digo, posteriormente vamos a ver este video de Buscar V. La forma de matriz se proporciona por motivos de compatibilidad con otros programas para hojas de cálculo, pero la funcionalidad es limitada, la de buscar. Este es el ejemplo que ya hicimos. Aquí tenemos la forma vectorial, que ya lo hicimos también. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Que son los que ya hicimos, de la búsqueda vectorial. Entonces, en la forma de matriz, mire la sugerencia, recomendamos encarecidamente el uso de Buscar H o Buscar V, porque ya casi no se está usando, pero por supuesto a usted le funciona, pero no sugiera porque nos advierte que en algún momento pues las versiones de Excel quizás en algún momento ya ni nos va a aparecer cuando busquemos la función de buscar en Excel, ya ni nos va a aparecer. Entonces, sencillamente se ha dejado por temas de compatibilidad, tal como lo hemos leído. Y tengo un ejemplo por acá. Vamos a verlo. Voy a hacer aquí una hoja nueva. Escribamos siempre la estructura de un código, llamémosle a este un código de empleado, pongamos apellido, pongamos nombre, teléfono, pongamos municipio. Entonces, por ejemplo, digamos, vamos a aquí hacer una búsqueda por apellido. Voy a copiar algunos apellidos. Vamos a ver acá.
Voy a poner un código, por ejemplo. A veces esos códigos también son... son establecidos, hay formatos como establecidos por la empresa sabrá cómo asigna códigos, ¿verdad? Si correlativos, si pues la empresa tiene como formatos o lo que sea, pues. Entonces, por ejemplo, le podemos poner. Bueno, no. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí tengo ocho números, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo listar aquí nombre, código, teléfono, municipio. Ponerle un borde como para saber que ahí vamos a tener resultados y depende de lo que escribamos en el apellido, así nos tendría que salir el orden acá. Bien, si yo escribo Cortés, me debería aparecer aquí todo lo demás. Su nombre, su código, su teléfono y el municipio donde vive. Entonces aquí utilizo buscar. ¿Qué vamos a buscar? Este apellido que se ha introducido acá y con quién lo voy a comparar. Que me lo busquen los apellidos y que me devuelva el nombre que corresponde a ese apellido. Entonces, si yo escribo Díaz, no cambió. Fíjense que aquí lo importante es que nosotros tenemos que tener ordenado esa base de datos de acuerdo al criterio que andamos buscando. Me voy a ubicar en la tabla me voy a ubicar en la tabla. Voy a hacer clic aquí en datos. Me voy a venir aquí a ordenar y le voy a decir que me los ordene. Esta función busca datos que se encuentren ordenados de manera ascendente. Lo voy a ordenar por apellido de la A a la Z. Si yo escribo López, aquí le puse Patriño. Si yo escribo, ya me lo devuelve. Ahora, si yo quiero que también aparezca el código desempleado, busco siempre este valor que se introduzca aquí. Lo busco siempre en los apellidos y yo quiero que me devuelva el código.
Y lo mismo hago para el teléfono. Busco siempre lo que estoy digitando. Ahorita el ejemplo es buscar por apellido, pero ya dijimos, podemos buscar por código, por DUI, por teléfono. Cuando vamos a pagar los teléfonos nos preguntan, deme su número de teléfono. Entonces, lo que se digita es el número de teléfono. Entonces, lo que se busca es eso y posteriormente sale todo los datos que se necesitan a partir de ese dato del número de teléfono. Entonces andamos buscando ese valor. ¿En dónde lo andamos buscando? En el vector del apellido. Y queremos que nos devuelva el vector este de resultado. Y lo mismo hacemos con municipio. Buscamos. ¿Cómo andamos buscando al empleado? Lo busca en este vector y que nos devuelva el municipio. Y de esa manera tenemos la función buscar aplicada. Entonces, claro, yo puedo buscar cualquier tipo de dato. Y así es como va a funcionar la función buscar. Muy bien. Veamos otro más. Los otros ejercicios ya tienen las otras funciones que nos podemos desplazar ya mucho en las siguientes. A ver. Henry, ¿algún otro ejemplo que podamos agregar acá? Si hay una propuesta y no la terminamos, nos quedamos al pendiente y lo continuamos en la clase siguiente. Vamos a ver. Hola. Sí, hola. Yo no tengo propuestas en una consulta. Sí. Fíjense que, bueno, yo a veces utilizo esto de buscar, pero cuando uso buscar B. Sí. Y ellos tienen que respetar un orden de línea, o sea, no puedo agarrar cualquiera, o sea, digamos así como en este caso usted tomó los apellidos. Sí. Pero en buscar B, o sea, a mí me exige, o al menos yo así lo he podido hacer, ¿verdad? Que me da, me baso en los códigos, y a partir del código me va a dar los demás. Sí. Me busca los demás. Pero no puedo irme a apellidos y pedirle el código, porque no me deja hacerlo. Ah, en el buscar B, como en esa, tiene otros argumentos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a irme, sí. Nos vamos a adelantar un poquito. No importa. Por ejemplo,
dígame un ejemplo acá en buscar B. Andamos buscando un código, me decía. ¿Verdad? O sea, yo tengo que tomar código porque es la primera columna que está. No me puedo ir a nombres, por ejemplo, uh-huh. y decirle que me busque el código porque uh-huh. está antes. Exacto. O sea, influye sí. el orden. Pues. Excelente observación, Miriam. De hecho, no sé si ya probó el buscar X, que para ese no hay inconveniente. La verdad no, ni sabía que existía. Sí, fíjese que tal como lo vimos en la teoría, cuando usted hace aquí un buscar, vea que nos aparecen los cuatro. El buscar H, el buscar V y el buscar X, porque el buscar X está incorporado en las versiones recientes. Yo tengo el, voy a ir aquí para que usted vea que tengo la cuenta de el 2021. Yo tengo el Office 2021. En el Office 365 es donde ya se incorpora el buscar X. Así que si usted tiene la posibilidad de probar el buscar X, verá que es como el máximo al H y al V, ¿verdad? Así que, okay. pero excelente. Sí, porque yo he utilizado los dos. Ajá, correcto. Excelente observación. Mañana hacemos ejercicio de eso, de la consulta que usted tiene, Miriam, y vamos a probar que sí, es cierto lo que usted nos está diciendo. Quiero que vayamos al laboratorio de este día. Fíjense que estaba viendo el laboratorio de este día que, sí, creo que está, me voy a ir aquí a siguiente. Fíjense que yo veo en este laboratorio como que no coincide, pero igual hagámoslo. Sin embargo, vamos a hacer la observación. Dice aquí la número uno, es una función lógica que su resultado puede ser verdadero o falso. ¿Cuál sería la respuesta? Sí. Sí. Uh-huh. ¿Verdad? ¿No le suena sí. que esto ya lo hicimos y como que quizás no corresponde a este laboratorio? ¿No creen ustedes? No sé. No quiero yo. Bueno, a lo mejor solo va a ser un repasito, pues. La número dos. ¿Es la sintaxis de la función sí? Igual sí. Número dos. La segunda, ¿verdad? Ya lo habíamos hecho. Sí, fíjese. Entonces yo, ¿verdad que esperábamos que el laboratorio fuera lo que hemos visto, que es la función buscar? Sin embargo, hagámoslo, porque la plataforma nos lo está contemplando. Sin embargo, si entre todos hacemos la observación así, ¿verdad? Con prudencia, con respeto, ¿verdad? Porque a lo mejor es así y nosotros solo tenemos la duda, ¿verdad? Número tres, ¿son los argumentos de la función sí? La tres. Uh-huh. Y la número cuatro, la categoría de función a la que pertenece la función sí. Las lógicas, voy a presionar enviar. Sin embargo, la función buscar, ¿a qué categoría dijimos que pertenecía? Búsqueda. Referencia. Búsqueda y referencia. Es correcto. Búsqueda y referencia. Bien, les animo entonces que practiquemos, que hagamos el laboratorio. Pues les agradezco mucho su asistencia a esta clase. Les espero mañana. Todavía nos faltan segunditos. No nos vayamos a desconectar hasta que sean las 9. Nos podemos desconectar para efectos de conteo de tiempo. Ahorita sí, que tengan muy buenas noches. Les veo mañana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Que sigan mejor. Buenas noches. Gracias. Sí, la gente. Gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches.